Muy buenas tardes estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con un minuto del día de hoy, 1 de abril del 2024, estamos dando inicio al capítulo de Sin restricciones, el programa de la actualidad, de la conversación, del debate, de la radio hoy. Estamos a través de www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 de Zaping TV. Les doy la bienvenida, mi nombre es Luis Miguel Ratamales, como aparece ahí abajito, ahí, ahí, ahí está. Y como siempre, me acompaña don Jorge Araya. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Luis Miguel. Muy bien, muchas gracias por la invitación semanal a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Aquí pues, sin restricciones. ¿Y usted sabe que no estamos solos? ¿eh? No, ¿con qué estamos? Nos acompaña a la esquina del cerro, en Ernesto Pinto Lacarrigue, 375 Barrio Bellavista. Ahí usted tiene tenedor libre de sushi y pizza. ¿Te acuerdas del horario? De las 10 a las 21 horas. Exactamente. De martes a domingo. De martes a domingo, Así exactamente. que la esquina del cerro es nos acompaña como siempre. Gracias. ya y También es un saludo a Juanito, que está en los controles. Por supuesto. Y el hombre aquí, Juanito flash le vamos a poner. Sí. Eh, realmente impresionante hoy día. Impresionante. Eh, cómo llegó y, y tiene todo caminando. ¡Fabuloso! Usted sabe, don Luis Miguel, porque sin restricciones es el programa... Más longevo de la radiofonía nacional, qué bueno digital que, nacional. Que bueno que dijo longevo. Dije, dije, el programa más viejo y la gente se confunde y cree que son los conductores. Pero, pero bueno. Aparte, yo creo que somos los mayores que hay en la radio. Juanito, ¿somos los mayores o hay gente aún más? Por ahí. Por ahí, ya no se quién meter en tener problemas, Juanito. Ah, Oye, a sí, todo esto, Jorge. Cuénteme. ¿Andas con tu root? Eh, Juanito anda sí, con por su por supuesto, root? Juanito, tiene su, su ruta, Manuel? Ya. Pero que diga que. Ah, perfecto, lo tiene. ¿Tú sí. también? Yo ¿tú lo, lo tengo a mano acá también. Sí, sí todo porque todo. aquí en este programa van a entrar solamente gente con RUT nacional, cédula vigente. Oye, por supuesto, usted que nos está escuchando, está, saque su RUT y, 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 y lo manda al WhatsApp, pues, para que pueda conectarse. ¿Por qué, eh. ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos haciendo no, eso. Eh. Ahí, lo muestro. Ahí eh está. Eso. Nada, listo. eso. No, eh. Oye, sí, ¿por qué estamos haciendo esta, este asunto? Porque somos parte de la ingeniosa medida y eficaz medida que tomaron en la feria lo Valledor para... La para controlar la delincuencia, Jorge. Para controlar, Jorge. claro, para es que tener eh, más seguridad en la gente. Para tener más seguridad, se, se decretó que solamente van a entrar ciudadanos con cédula chilena vigente. Geniales. Porque la delincuencia sabemos que en Chile radica absolutamente en el extranjero. Yo creo que es una muy buena medida, Jorge. Eh, no, y fue una medida súper eficaz. Imagínate, hoy día en la mañana, en el control, eh, dos heridos y medio al tiro, de, de una. Eh. Ah, porque, porque están funcionando los controles. ¿por qué? Exactamente, se, se, se le aplicó el control a una. A, a, no, será ciudadana chilena. ¿ya? Porque por lo que vi, eh, la, la detuvieron porque amenazó con una lima para las uñas, amenazó a uno de a los guardias. Ajá. Entonces el guardia la redujo. ¿ya? Y cuando la llevaban al, al carro celular, ya ella extrajo el revólver de uno de los guardias ya y, 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 y disparó y lo vació, literalmente lo vació. ¿Ya? Así que, pero no se preocupen, uno de los guardias es quedó herido, un camarógrafo quedó herido. Camarógrafo. Pero la, camarógrafo, de sí, televisión, quedó herido en el estómago. ¿ya? Y, y ella fue detenida y se le va a aplicar ahora, se le va a acusar por eh, no, no solo maltrato de obra, sino que por intento de homicidio. No, pero hablando en serio, ciudadana extranjera. No, ahora hablando en serio, por lo que escuché eh, y vi en la mañana, chilena, pero que se resistió al control. Lamentable el tema de lo herido eh, una chilena que se resiste al control. Y bueno, estamos ironizando, pero yo creo que es tan absurdo esto de demonizar al extranjero. Lo hemos visto en las últimas semanas, fundamentalmente porque se han tomado más, más tribunas, ciertos artistas, incluso un conocido nuestro también eh, hizo unas declaraciones en el sentido de que hay que meterle bala a todos. Pero no es algo nuevo, esto viene de hace tiempo: gente que sostiene que la delincuencia ha aumentado. Eh, proporcionalmente en relación a cómo ha aumentado la, el, la, eh, la inmigración en Chile, cosa que yo, y creo que tú también coincides conmigo, sostengo lo contrario, que Chile se ha, caracteriza, ha caracterizado siempre por tener un, una cierta tasa de delitos, puede que haya cambiado el tipo de delito, puede que haya cambiado la gravedad o la a mayor violencia incluso del delito, pero eh, que le echemos la culpa al, a la inmigración. Por estos asuntos yo creo que raya un poco en el chauvinismo, en el nacionalismo, en no sé cómo llamarlo tú que eres profe Jorge. No, es eh, más sencillo que eso. Lo, lo que pasa es que ya cuando vivimos momentos de cambio, y lo hemos vivido, tuvimos el Estadio Social 2019, tuvimos la pandemia 2020-2021, ya eh, nos generó no solo inseguridad, nos generó incertidumbre, pérdida de empleo, pérdida de ingresos. Ya, eh, pérdida de relaciones, gente que murió incluso, ¿no es cierto? Mm. Ya, y, y quedamos eh, huérfanos de todo eso. Entonces la, la incertidumbre y la inseguridad se hicieron algo vivo. ¿ya? Y, y justo en ese momento tenemos, ¿no es cierto?, toda la crisis de, de, de Venezuela con una de las migraciones más grandes de los últimos años. Estamos hablando de que salieron más de 3 billones de venezolanos. Salieron de su país y, se, y están repartidos por toda América Latina. O sea, Chile Brasil. creo que es el segundo país que más venezolanos tiene. En estos minutos no, no tengo la estadística, pero me acuerdo que hubo un minuto donde más habían eran en Colombia, Brasil y Ecuador. Así que Chile andaba por ahí por el cuarto lugar. Ah, mira, yo pensaba que lo contrario. Claro, bueno. Es que les queda más lejos llegar a Chile, tienen que atravesar que toda Sudamérica. Pero los primeros venezolanos, los venezolanos que arrancaron con, en, la, en los primeros días de Chávez... Uh -huh y también hay que hay hubo un cambio en el en el perfil, ese venezolano que llegó eh, era el profesional, qué sé yo. Yo creo que esos los, fueron los primeros que los que más vinieron a Chile que a otros países como Colombia o como Ecuador, porque para los que es más lejos, para los que siguen caminando ah, creo. claro, sí, no, y de hecho tú tienes razón, son como tres oleadas venezolanas. La primera oleada la que tú señalas muy bien, de profesionales de alto nivel que incluso venían con buenos recursos, porque llegaban a de hecho Providencia se convirtió en la comuna con más venezolanos en un minuto, porque llegaban a arrendar ahí ya de las condes y compraban vehículos y terminaban los negocios claro hacían, claro hacían negocios o, o terminaban trabajando en profesiones liberales más o menos importantes como medicina por ejemplo mm. médico ¿Ya? después en una segunda olea no es cierto que, 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 que yo creo que coincide cuando el presidente Mina fue y los invitó con esa te acuerdas esa visa humanitaria que le inventó ¿Ya? La, sí. la visa para especialmente y ahí como que llegó un lote más o menos importante grande pero ya de gente que venía buscando cualquier oportunidad y teníamos ¿no es cierto la tercera oleada que era la que se venían haciendo el camino difícil a, ya, eh, pasando por Perú y por Bolivia no es cierto y cruzando por distintos puntos de la frontera ¿ya? donde ahí no había ningún control de quién entraba me refiero a que mmm, no, teníamos, no tenían visa antecedentes nada ¿ya? Y, y, y permearon fácilmente la frontera chilena te fijas? ¿Ya? Y, así que Podríamos hablar perfectamente de la, en, en el caso de Venezuela, tribolea. pero hace rato que estaban llegando a Chile colombianos, hace rato que estaban llegando a Chile eh, haitianos, hubo un momento que llegaron muchos. Yo me acuerdo de, que los primeros. Perú, el Perú en un minuto eran los que había más en Chile, y ahora están como en el cuarto lugar. En los años 90 fue. Claro. ¿Te acuerdas? Es bueno recordar esto ¿eh? para, para sobre todo la, la, la gente más joven: Chile era un país de emigrantes. No un país donde venía la gente. Ah, sí, no, no, eh, no era un destino. Bueno, bien. a principios del siglo, los colonos, sí, me podrás decir eso, pero yo estoy hablando ya de la segunda mitad del siglo XX. No, pero bueno. siempre ha llegado poca gente a Chile, llegaba poca gente a Chile. Una bueno, porque es lejos. Y producto de la dictadura empezaron a salir muchos chilenos, uh -huh. que se fueron la mayoría de ellos a Europa, bueno, Europa del Este, qué sé yo. Pero eh, después, en los 80. Como que cayó un poco la salida y era un país que no entraban ni, ni no venía nadie, pero tampoco salían muchos chilenos claro. en los 80. Pero ya en, lo, en los 90, con la llegada de la democracia y las crisis en otros países, yo me acuerdo con el gobierno Fujimori, muchos peruanos llegaron para acá y fue la primera oleada de extranjeros que empezaron a llegar y empezamos nosotros a disfrutar de. De, de buenos restaurantes. De los beneficios exactamente de otras culturas. Me estoy acordando la, de la nana canción. peruana. Me acuerdo tenía una, una prima que decía que le encantaba su nana peruana porque los niños aprendían a hablar bien. Claro, hablaban el, bonito el, el español, el, el, el lo hablan español distinto. De lo hablan lo hablan distinto el español. <laughs> eh, me estoy acordando de la canción de Ana Belén por ahí por esa época, Contamíname. Ah, ah, yeah. eh, porque bueno, eh, después nos vamos a refirir me voy a referir a lo de Europa. Y después qué pasó? Pues después vinieron, empezaron a llegar Producto también de la crisis de Haití, donde Chile también tuvo la, una... La misión, una, tu, 12 años tuvo una Chile misión en misión. Una importante, claro. la misión en los cascos azules de las Naciones Unidas. Claro. Empezaron a llegar muchos haitianos refugiados para acá. Y ahí venía mucha gente menos preparada. Claro. Eh, el haitiano que llegó aquí era menos preparado que el, que el peruano que había llegado la, primer, la primera vez. No, yo, estoy yo, hablando en promedio, en general. Y el problema del haitiano, eh, yo creo que más fuerte fue el idioma siempre. Porque yo hablan Correcto. Entonces, llegar acá, entonces. Y después el problema para convalidar títulos y qué sé yo. Uh -huh. Después de eso vinieron los colombianos. Exacto. Eh, vamos a 10 años atrás, por lo menos, el calculo. Y yo creo que más, ¿no es ¿Cierto? No, cierto? No, porque sí. los primeros venezolanos llegaron al principio de los 2000. Los primeros venezolanos, cuando vino lo de Chávez. Claro. Pero, entonces, eran no, pero eran pocos, ¿no? No era Sí, pocos. pero los colombianos vienen producto de qué, Jorge? ¿Te acuerdas tú de por qué vienen los colombianos? ¿Será por la crisis del narcotráfico? Porque esa crisis del narcotráfico fue en, en los 90. Bueno, yo me acuerdo que. Hubo un minuto en que, por, por, por mi trabajo, me conversaba con, con muchas colombianas. <laughs> ¿ya? Y me contaban que venían por un tema de seguridad. ¿ya? Por un tema de seguridad. ¿ya? de que eh, el, el país, de Colombia, súper bonito, súper espectacular, las ciudades, pero muy violento. O sea, recuerdo que hubo una época en donde habían autobombas, sicarios, eh, crímenes por encargo. Y Colombia realmente era la caricatura que, que hicieron en la televisión, ¿no es cierto? de de, de los narcos, claro. Porque en el fondo, o sea, no le hicieron ningún favor al país con esa serie de Digo. O sea, el mundo se queda con la imagen de que Colombia son puros narcos y un país violentísimo. Bueno, muy típico Bien. de Hollywood. Claro. Bueno, en resumen, George, a ver si estamos y de acuerdo. Y después viene la oleada venezolana que ya comentamos. A ver si estamos de acuerdo. Podríamos definir que la oleada peruana vino de estrato medio bajo y bajo. Pero. a ocupar. En general estoy hablando. Sí, A sí, no. ocupar sí. Puestos, puestos, en la construcción, porque me acuerdo que ahí se habló mucho que venían a, a ocupar puestos de trabajo de chilenos. Claro. Eh, y también en el comercio. La oleada haitiana fue también de estrato mayoritariamente bajo, de gente con poca preparación. La oleada colombiana, insisto, estoy generalizando, sí, sí, sí. fue de medio para abajo. Pero la Oleada venezolana con esos tres etapas que tú bien definiste, uh -huh. nos llegó de todos los niveles, del nivel más alto con profesionales, con gente especializada, etcétera, hasta lo que estamos sufriendo ahora también, delincuentes de, lo, de la peor calaña, eh, que, que han, y aquí yo estoy de acuerdo con la gente que habla de la delincuencia, que han innovado entre comillas, malamente el tipo, los delitos que hay acá, o sea la extorsión, el secuestro express el sicariato el sicariato, este asunto también de las manadas que se meten a robar en los, rest, en los, en los, los supermercados mortos, eh. y también cuando se, se lanzan cuatro o cinco a robarte un auto esas son nuevas modalidades de delito que aquí no se veían y que bueno vinieron con todo lo bueno que trae la inmigración también vinieron con ellos, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en esa generalización que hice? Eh, yo creo que es la percepción que tenemos todos. Aparte de mí, hay una percepción cultural. Mira lo que una vez conversando me señalaban: pues me señalaban, ponte pues, tú, que la migración peruana que en algún minuto era importante. O sea, yo como profesor te digo, cuando veíamos los te el tema de la población en Chile, y yo le indicaba las tablas ahí de población, en el número uno siempre estaban los peruanos. Y yo le explicaba: es obvio porque son limítrofes. O sea, siempre están esas migraciones inter países que son limítrofes. Ya, pero ¿cuál es la gracia del peruano? Que el peruano, como tú, tú dices, eh, eh, tenía un bajo perfil peruanos así callados, tranquilos, eh, no formaban guetos, trabajadores, buenos trabajadores. ¿ya? Yo creo lo que los tuve como alumnos en distintos ámbitos, en colegios, en institutos, en universitarios, ya muy educados, muy, eh, muy así como apagaditos, digamos. ¿ya? ¿Ya? Entonces, Peruanos peruano llegó a Chile a trabajar, eh, hacía su negocio, le mandaba la plata a su familia, o traía a su familia, o se casaba con Chilena, y pasó a la larga de eso. ¿te fijas? Pero básicamente se mimetizaron. Ya, los colombianos que llegaron el, al principio también. No, no, si, si tú no les preguntabas, o a veces por el sonsonete, no decías, sabías que era de, de Colombia. Pero perfil un poquito más bajito. Pero el impacto de la llegada de los venezolanos fue un impacto cultural que en donde ellos llegaron ahí, y se presentaron como eh, con una actitud distinta. ¿no? No, de, no de integrarse a Chile, sino de, de ellos hacer su mundo acá. ¿te y confrontar a los chilenos, que los chilenos son fome, que no celebran la Navidad, que no son alegres. Te Hay un montón de críticas y una, una ultra valoración de, de su cultura. ¿ya? Pero es como que nosotros fuéramos los chilenos a armar una fonda a Berlín y a enseñarle a los alemanes cómo tienen que vivir. A tomar chicha. Por ejemplo, claro, y hay es que ser alegre, pues bueno, anda. ¿eh? Eh, no se hay fome. Pues, ¿no? Eh, no se, no se hay... Pero estás pero está en otro país, yo siempre les recomendaba lo mismo: le decía, oye, a donde fueres, a, a lo que vieres. Pues? ¿te fijas? Entonces yo creo que eso fue lo que impactó A mí no me había llamado mucho la atención Porque um, a mí tenía colegas que me comentaban Oye, oh, son súper invasivos, oye, son súper agresos Oye, son súper prepotentes Y yo les decía, no, oh, no puede ser, si hay gente que viene de afuera Tiene problemas, etcétera, seamos solidarios sí. Pero después me tocó que llegaron a mi barrio po, A vivir a mi barrio ¿ya? Y empecé a ver las mismas cosas que me habían comentado que pasaban po, ¿ya? Y, y me sorprendió Porque yo lo había Había conocido peruanos, colombianos Incluso haitianos que se nota el tiro porque tiene otro color de piel, ¿está ¿sí bien? Ya. Y por el idioma. ¿Ya? Pero, pero me llamó la atención la... ¿Cómo decir la palabra que no sea tan pesado y tan xenófoba? Prepotencia. Eso, o sea, aquí vengo yo y tienen que aguantarme con mis costumbres porque yo soy así. ¿Ya? Y, y porque tengo derechos. Y esa actitud era así como, tengo derecho, Tengo derecho. Nadie niega tus derechos, amigo, pero baja la radio. Y nadie niega tus derechos, amigo. Pero son las 3 de la mañana. Nadie niega tus derechos, amigo. Pero así no operamos en este país. Po. O sea, de verdad que somos tal vez más apagaditos, pero pero ahí me di cuenta que tenemos determinadas normas de convivencia, más o menos que uno se adapta. Pero siguiendo con tu con tu descripción que hiciste al principio, yo te diría que eso llegó en la segunda y tercera oleada. Probablemente, claro. Más la primera fue más peola. Probablemente, claro, porque y, y, bueno, yo no podría decirlo porque a mí claro, la experiencia personal, es lo que estoy comentando, para que escuchen nuestros amigos y eh, pero, y también uno podría decir, oye, pero eso también puede pasar con cualquier eh, persona. No, 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 no necesariamente tienen que ser venezolanos. ¿ya? Uno lo, lo, lo estoy señalando como, como ejemplo. Pero evidentemente, eh, no sé, po, tú y yo, tal vez si fuéramos a otro país, eh, uno instintivamente tiende a, 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 a replicarse estos modelos, estas costumbres, ciertas normas y pasar de alguna manera desapercibido. ¿Te bueno, y eh, pero, bueno. a, pero acá nos encontramos repente con una oleada, pero tan grande, en donde... En donde, claro, también la propaganda la he ido colocando más, más fuerte. Esta, no xenofobia, porque los chilenos no odiamos a los extranjeros. Pero sí hay cosas que, no, que incomodan y molestan. Yo no yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí el chileno ¿Sí odia xenofobia? al extranjero. y lo, lo hemos visto en las declaraciones de Pablo Herrera, de Willy A ah, ver esos son uno que otro individuo. Yo no, digo, no, en no, no es uno que otro individuo, individuo Jorge. Yo creo que, que no, que eso ya está, está arraigado. El chileno odia al extranjero dependiendo de dónde viene, sí. Y lo mismo que el otro día conversaba con un amigo de Argentina, eh, al gringo blanco, alto, eh, ah. rubio, eh, puede ser un ignorante, pero se le da todo. Porque ese gringo que viene, un redneck, como le dicen, que viene del medio de, de Estados Unidos, no tiene idea de dónde queda Chile, no, no tiene idea sí. de geografía. Pero a ese gringo se le trata bien. Sin embargo, puede venir un haitiano, muy educado él, y se le va a mirar con recelo. Por mm. su color de piel, por su forma de ser, qué <laughs> sé yo. Entonces yo creo que, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí el chileno odia al extranjero, pero a ese tipo de extranjeros. Y te quería mencionar otra cosa. En, en otros países, así como en Chile nosotros generalizamos, de los venezolanos, de los colombianos, etcétera, cosa que sabemos que, que no está bien, en Estados Unidos hablan de las bandas de delincuentes centroamericanas, y chilenas. Claro, si te iba a comentar las que hice. Claro, en Europa también se habla claro, de bandas chilenas. Bandas organizadas de chilenos. De claro. chilenos, exactamente. Mm. Cosa que, que nos llama la atención. Y una vez leí aquí eh, un artículo hecho por un ciudadano o ciudadana venezolana, no recuerdo el sexo, que hablaba muy bien lo que tú estás diciendo. Que eh, esta gente, eh, lo que decía ella en primera persona, se había sumado a la cultura chilena, entendía la cultura chilena y entendía que había que Mimetizarse con eso, pero ella no quería ser odiosa y recordar a los chilenos. Que habíamos ido para allá. No, una eso, pero claro. también recordarle a los chilenos que en Estados Unidos habla de las bandas, uh -huh. etcétera, porque dijo: eso es generalizar y sería injusto hablar claro. así de un país que me ha cobijado y me ha dado tanto. Lo encontré súper certera, como nosotros seríamos injustos decir, los venezolanos son de una forma o de otra. Pero el otro día hablaba con alguien de una prima de Suiza. Me hablaba que en Suiza, no sé, sea, había habido un asalto. Ahí le dije, ¿y ¿quiénes son esos franceses? Hay bandas de franceses, claro. asaltantes. Bueno, hablábamos la semana pasada los albaneses. Los albaneses. Con la droga. La o droga, los de Europa del Este. De blanca, los rumanos Los, rusos, los búlgaros. La, la los rusos. Rusa, claro. claro. claro Entonces, bueno, es un fenómeno que existe en el mundo. Yo imagino países sí que son, eh, como Suecia. Siempre me interesa lo que dice nuestro amigo Hernán también allá, que vive en, en Estocolmo. Me interesa mucho porque ese país recibió inmigrantes, pero de todo el mundo. Sí. Ese país eh, tiene de lo que tú quieras. De, del país que sea, tiene inmigrante porque la gente que se arrancaba de su dictadura de los, de los 60, quizás, pero sobre todo de los 70 y uh -huh. en los 80, iban a parar a Suecia. Africanos, latinoamericanos, asiáticos, las, eh, las religiones. Católicos, protestantes, musulmanes, judíos ¿Sabés, sabés lo que, Ahora que mencionaste eso, mire lo que me acordé Tal vez de ahí viene esta esta xenofobia chilena ya Viene de la de la ultraderecha Porque la, la, la ultraderecha chilena tiene fuertes vínculos con la ultraderecha del otro lado del Atlántico De Europa, ya, y mira Europa ¿Ya? Y, y Copia a Europa no, 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 es, no es ninguna mentira que yo dijera de que mucha gente de ultraderecha chilena ha, ha hecho cursos con Vox en España, por ejemplo, y tienen vínculos con el, con el partido Vox de España, ¿ya? que reniega de, de toda su herencia árabe y, toda, y de los ocho siglos de, de dominación musulmana. ¿ya? ¿Ya? Y, y, ¿Y por qué hablo de la ultraderecha? Porque ahí surgió, la, hay, un, hay un pensador, no recuerdo el nombre ahora, pero hay un pensador que instaló la idea en Europa ¿ya? del reemplazo cultural. De que cómo estos inmigrantes van a, van a transformar a Europa y en Europa, en, no sé, pues en 200, 200 años más, va a ser totalmente distinta, va a ser una Europa oriental e islamizada. Entonces él eh, 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 digamos, llama a, a defender la cultura europea. ¿Ya? Ahora, eh, para, yo creo que hablar de cultura europea es como que hablamos de cultura latinoamericana. Tenemos cosas que nosotros, yo creo que tenemos más cosas en común nosotros, de México a Chile, que lo que puedan tener desde España, de Cádiz a, no sé, pues, a, a Lituania. De acuerdo. Ya. Y, y, pasando por los idiomas. Claro, pasando por los idiomas. Entonces, pero sin embargo, el, este tipo habla de, de, de la cultura y, y toda la odiosidad contra los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes que vienen de África. ¿Ya? Y que tenga Que origen, fueron colonias de ellos. Y que fueron colonias de ellos, claro. Y, y, y sobre todo inmigrantes de origen musulmán. Claro, porque porque al Islam se, se, se le plantó la chapa, con, ¿no es cierto?, de, de, de fundamentalista islámico. Y el terrorismo. No, y el terrorismo, claro. Cuando no todo el Islam es como que, es como no sé, una secta cristiana eh, nos no definiera a todos los cristianos del mundo. O sea, que como que todos los católicos fuéramos opus dei. Por ejemplo, claro. ¿Ya ¿Te Entonces, y, y, y eso es muy fuerte en Europa y en países sobre todo como Francia, Italia con el neofascismo ahora, España con Vox, ¿ya? Y, y, y eso llega a Pero eso así. que estás narrando tú es muy parecido a lo que, o sea, es guardando las proporciones, es lo que hacía Hitler con la raza aria. Claro, en realidad, vos, o sea, el, el concepto de una raza superior. Oye, hablando de uh -huh. raza superior y hablando de uh -huh. nacionalismo y derecha extrema. ¿Hay, algún Hay que comentar que ah. en el sábado recién pasado, en Israel hubo multitudinarias protestas en contra de Netanyahu, donde la gente pedía la dimisión de él como primer ministro y también elecciones anticipadas. Esto, eh, lamentablemente, en Chile no se sabe. Yo no lo he visto en ningún diario, menos en los canales de televisión chilena que hablan, entre muy pocos que hablan de internacional no hablan de estas cuestiones, no sé si algún auditor me diga, que me, me, me tape la boca y me diga no, si lo, lo escuché en, en Mega no creo, o en Chilevisión probablemente Chilevisión tiene un buen departamento de, internacional piensa? pero eh, se estima que en Tel Aviv participaron, y estoy leyendo lo que dice el ciudadano unas 100.000 personas y organizaciones que iniciaron desde esta semana y hasta el sábado 6 de abril, es decir, toda esta semana una semana de protesta en contra del primer ministro Israelí, el ultracionista de también Netanyahu. Y entre otras cosas, eh, fíjate tú que hay gente que tiene familiares que están retenidos por Hamas eh, claro, ¿sí? por por jamás. y están diciendo que también están pidiendo la renuncia de Netanyahu porque creen que él es un obstáculo para la paz y para la liberación de sus medios, su, su, de sus, parientes. sus parientes. Miles de manifestantes se movilizaron este domingo en Tel Aviv y varias ciudades israelíes demandando la liberación de los rehenes que permanecen en casa, elecciones anticipadas y la dimisión de Benjamín Netanyahu a, a la cabeza del gobierno. De acuerdo a reportes de prensa, hubo represión por parte de la policía hacia las movilizaciones y según medios internacionales, uno de los oradores durante la jornada fue el líder de la oposición, de los laboristas, Jair Lapid, quien declaró que Netanyahu ha fracasado en todos los frentes y cuestionó que el Parlamento se vaya de vacaciones a estas masivas movilizaciones. Se han unido familiares de los retenidos por jamás, los cuales aseguran que el jefe de gobierno actúa según intereses políticos o personales y se ha convertido en un obstáculo para liberar a aquellos. Esto es re interesante que se sepa porque pareciera normalmente cuando los países están en guerra, uh -huh. se, como que la gente se une en torno a los líderes, ¿no es cierto? Para sacar adelante el objetivo único del país. Pero hay que recordar que al principio de esto. Eh, Netanyahu pidió un gobierno de unidad nacional. y Cuando Se lo partió la guerra se, se, ¿Se lo consiguieron? No, no se lo consiguieron. No, no hicieron un gobierno de unidad ah, nacional. Yeah. Hicieron un pacto de unidad nacional ah, yeah. que duraría solamente por, por, este, por este periodo, porque ya en esa época lo estaban acusando. Cuando ocurrió todo esto, hubo críticas de, por, de que Netanyahu habría dejado que pasar este atentado, porque cuestionaron que con el tremendo aparataje de inteligencia que tienen los israelitas, el Mossad, por ejemplo, ¿cómo no habían sabido... Lo que, que pretendían hacer los árabes. De, de hecho, de hecho eh, sabemos ahora que la inteligencia egipcia le avisó una semana antes de que venía un ataque. Pero lo sabemos ahora, muy bien. Pero, pero en pero esa ellos época lo, lo, lo soslayaron. En esa época se le cuestionaba por qué. Porque ya Netanyahu estaba pasando por una crisis política. Mm. Sí. Ya estaban pidiendo su renuncia debido a estar involucrado en hechos de corrupción. Uh -huh. Allá en Israel también pasan las cosas que pasan acá en Chile. Y, y debido a eso eh, hubo un cuestionamiento, bueno, que siguen adelante, siguen las protestas masivas en, en Israel. Y es un dato interesante que hay gente en Israel, volviendo a lo que estábamos delante cuando estábamos hablando de la generalización, ¿no es cierto, Jorge? Uh -huh. Volvemos al tema de que lo peligroso que es no todos los israelitas son sionistas, no todos son, tampoco son judíos. Hay israelitas que son muy progresistas y hay israelitas que son árabes también. Claro, sí, la gente no sabe eso de repente, ¿eh? no sabe que hay ciudadanos israelíes que son de origen árabe. Exactamente. Eh, y, y no son pocos. Y no son pocos, no sí. No son pocos porque está toda la parte de Cisjordania, por ejemplo. Bueno, bueno. vámonos a la pausa, George. Son las 18 la horas pausa. con 26 minutos. Nos vamos gracias al apoyo de nuestros amigos de la esquina del cerro. Están ubicados en Ernesto Pinto Lagarrigue 375, atendiendo desde las. 10 de la mañana a las 21 horas, de martes a domingo. ¿Y qué nos podemos servir ahí, Jorge? Teníamos tenedor libre de sushi y pizza. Suchi y pizza, tenedor libre. Todo lo que tú puedas comer. Vamos a la pausa y ya volvemos a Sin Restricciones. Ya estamos de vuelta en Sin Ahí estamos, ¿no es cierto? Ahí estamos, Eso. pues. Ya estamos de vuelta, ah. Sin Restricciones, 1 de abril del año 2024. Solo a 18 horas con 32 minutos. Eh, estamos aquí, Jorge, gracias a quién? A la esquina del cerro, Ernesto Pinto Lagarrigue, 375 Barrio Bellavista. Tenido libre de sushi y pizza de martes a domingo, de 10 a 21 horas. ¿Cómo estuve? Muy bien. <laughs> me voy a acordar, ¿a ti te mandaron alguna vez a la punta del cerro? Eh, a la punta del cerro, sí. Y también me mandaron a la chucha. <laughs> Pero le cuento, no, no, no pienses que nos pusimos ordinarios ni vulgares, no. La Chucha es un pueblito muy bonito, la caleta de pescadores que queda cerca de Cádiz, en el sur de España, ¿sabía? No tenía idea. Y sí, así que. Y hay otro pueblo más interesante que descubrí también, pero ese sí que no lo voy a comentar porque ese sí que se tomaría para mala interpretaciones. Oye, pero qué interesante. ¿Sabes <laughs> o sea, que no sabía, Jorge, lo que Vuela. estás diciendo tú? Que había nombre de, eh, nombres curiosos de pueblos también en España, porque en Chile tenemos un largo listado de pueblos de nombres curiosos, ¿no es sí, cierto? Sí, tenemos un amigo como nosotros que conoce España y me dijo que ni, que ni, ni regalado viajaba a un pueblito que queda cerca de Barcelona, que se llama Verga. Ah, ya. Yeah. No, bueno. Yo le dije, dicen que es muy bonito, pero bueno. Oye, eh, a, a raíz de lo que estábamos conversando, eh, Jaime Reyes. ¿Qué dicen, entonces, Jaime, dice, saludos. Para peor, en su gran mayoría los venezolanos son pinochetistas. Claro, porque vienen a, a, a arrancando de, de Chávez, es lógico. Oye, y ahora, bueno, sigamos con el tema. Un, una cosita corta, no. No, ya le hemos dado mucho a los no, venezolanos. No, pero una, una cosa muy cuestión. cortita. Déjame ganle una, una repasada a, a, al señor Maduro, po. ¿Ya? Demócrata, pues, hombre. Ya, porque me, me parece ya, pero a, a, lo más putinesco lo que hace Maduro, o sea que le sale un candidato, lo inhabilita, le sale otro, lo inhabilita, le sale otro, le mete juicio, ¿ya? Y ahora le tiraron a una profesora, una colega mía, una profe de historia que no mata ni una hormiga la señora, ¿ya? Y y y y, y no hallaron cómo inhabilitarla, po. ¿Te veo? Y ¿Ya? Eh, no sé, pues ahí me quedé que continuará hasta como la simplemente María la teleserie. O sea, está bien que el señor Maduro quiera ganar, pero déle un poco de competencia para que parezca más real. Pues sea. Pero venca la competencia un profe. Ah, eh, yo estoy echando <laughs> no. Todo. La señora creo que es una madre allá, un historiador, no sé cuál cuento. Lo que yo encuentro, venca, Luis Miguel. Ya, y aquí si, ya esto es pelambre si quieren y me critican todo lo que quieran, ya, pero eh, está bien que tú busques nuevas alternativas cuando no estás cómodo en un lugar o en un país. ¿Ya? Pero pero no llegues a otro país a reclamar contra tu país ¿ya? mientras lo dejaste todo atrás. ¿Acaso los chilenos no dieron la pelea, no volvieron a Chile? Don Boló y el libro que regalamos un par de semanas atrás, volvieron a Chile a la pelea por la democracia. Yo creo que hay un buen ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pero eso va para largo también, ¿eh? porque depende de la sensibilidad de cada uno. y Es una interesante conversación, creo yo. ¿eh? Yo creo que sí, porque yo, yo valoro la, a, a los opositores de donde sean, ¿no es cierto? En el sentido de que. De, tienen una, quieren presentar una alternativa, quieren luchar, etcétera. Pero pucha que es distinto estar en el país mismo, como le pasó a Naval en Rusia. No golpea ahí porque se, después se escucha. Claro. Eh, ah, ¿me está, está censurando? <laughs> mi derecho ah, a golpear la mesa. Claro, mi derecho a golpear la mesa. Saco mi carnet, soy chileno. Ah. <risa> <risa> ah, no, pero por eso le digo. Pero me acordé porque vi lo de, de Maduro y me, m, m, vi a la señora, me cayó tan simpática ella, eh, como metiéndose no sabe en qué, pero tratando de hacer algo por su país. ¿Te fijas? Pero, pero el expediente de Maduro, dije a lo putinesco, porque Putin igual pues eliminó a todos los opositores, dejó como cuatro viejos que son ah. más encima aliados de él, y salió presidente nuevo y va a estar 20 años en Rusia. ¿Qué te parece? Eso eh? no es una democracia. No, bueno, esas son las disputas que tienen los países de Latinoamérica con, con Nicolás Maduro. Ahora, lo que tú estás diciendo de ir a otros países, aquí lo utilizaron mucho los venezolanos también. Acuérdate que la de UDI tenía un departamento de extranjeros no sé cómo se llamaba, pero eran puros políticos no, venezolanos. No me hable de la UDI, no me hable de la UDI. Había una embajadora, <laughs> nombraron a una embajadora de, eh, del famoso gobierno de Juan Guaidó, que era un tipo que era, no sé, de lo, estará muy necesitado de golpes y todas las cosas de la gente allá, pero nombraron un tipo como Guaidó, que bueno, no sé quién lo habrá nombrado, capaz que haya sido Twitter de... De Piñera y lo, del otro presidente colombiano que estaba en ese momento. No, Pero bueno, decir, lo que quiero decirte es yo que la que... gente aquí lo utilizaron también, claro. lo manipularon. Hay un video que anda dando vuelta donde el senador Cast habla a la embajadora muy feliz eh, diciéndole que le habían dado la, la autorización a, a que la gente entrara con los papeles vencidos, qué sé yo. Bueno, y ahora estamos sufriendo ese tipo eh, de consecuencias debido a que no hubo un control como debía en la gente que, que tenía que entrar. Por Mira, insisto, no me vale la UDI, un partido que en estos últimos meses, lo único que hemos visto son alcaldes que han robado, pero hasta la molestia se han robado, ya, y se han tomado hasta la molestia, ya, y, no le lo de la Pepa Hoffman y el hermano, y los millones, sí. que la danse millones, ya, hoy día escuchaba al presidente de la UDI eh, pontificando y... ¿Y acaso el papá de él no pagó una tremenda fianza para no pagar ante la ley los abusos deshonestos? ¿Ya? Y, o sea, perdóname. Como diría mi señor padre, que en paz descanse. La UDI no tiene moral para opinar de nada. O me cambian a todos sus dirigentes, ¿ya? Y, 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 y hay una renovación de verdad, ¿ya? O la UDI, no, no, mira, no. para mí no es interlocutor de nada. Y ahora están tirando de candidata a la alcaldesa de Providencia como que ya, ya se están enseñando la banda presidencial. ¿Qué crees que le diga, bueno, eso es lo que, la gente no creo que eso vamos a conversar pues. más adelante. Sí, porque pero. No me vale la UDI. Efectivamente, <laughs> la gente. Vamos a ver qué es lo que dice en la UNA, po. Exacto. Yo pues, tengo mi, mi reserva en eso. Sí. Oiga, ¿sabes que estábamos en Medio Oriente nosotros? ¿No, ¿no es cierto? Usted nos no llevó ahí a, a lo de Netanyahu, que lo encontré súper interesante, porque um, hay hartos elementos ahí que, que se pueden. Vamos comentar. a tomar un cafecito bien rico mientras tanto. Sí, sí, ya viene, ya viene. Ya, pero sabe que el fin de semana me encontré con, con una noticia que, que quería comentar ¿no es cierto? a, a, a nuestro amigo y a usted, ya, eh, porque tenemos a una militar chilena herida en la frontera del Líbano, ya, en una misión de las Naciones Unidas. La misión se llama UNIFIL, Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano. Esa sería la traducción en español. Ya, ahora lo que a mí me sorprendió es que yo no tenía idea que teníamos fuerzas militares chilenas en una zona tan conflictiva. Tampoco ¿Ya? sabía, Así que me hasta vine... cuando vi esto. Claro, me vine a enterar, acá tengo al, al canciller Alberto Frank Claver, ¿eh? ya que se refiere a la mayor del ejército de Chile, Antonieta Durán. También me llamó la atención eso, una mujer, oficial de ejército. ¿Ya? Y, o sea, mmm, no estoy no retrógrado, me refiero a que me, me sorprendió, y, me, y gratamente, ya que, que tuviésemos oficiales femeninos ¿no es cierto? al servicio de, de la Nación Unida. Dice que fue un incidente que se produjo en el Líbano eh, y afectó a una patrulla observadora de la Nación Unida, ya eh, básicamente fueron eh, recibieron fuego de, de dicen que de un dron israelí mm. Otros dicen que fue fuego de las milicias hezbollah Otros dicen que fueron otros grupos militares ¿Ya? israel se lavó las manos diciendo que ellos no tenían ninguna operación militar en la zona ¿Ya? lo único que dice que salió herida ella salió herido otro militar ya y salió herido el, el traductor el intérprete el, el libanés salió herido ya por lo que estuve leyendo eh, nuestra mayor de ejército antonio Neto durán se encuentra eh, Libre de, de peligro. Ya, o sea, no, ¿Pero bueno, esto fue en eh, territorio libanés? Esto fue en el Líbano, claro, en territorio libanés, pero justo en la franja en que la Nación Unida controla el alto del fuego desde la invasión israelí de, de la última guerra. ¿pum? que hubo, si, ¿Cuándo fue? ¿Fue a finales de los 80? Mm. La invasión del Líbano, ya no estamos hablando de eso. Así que mmm, Chile, por supuesto, que va, eh, 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 va a exigir, ¿no es cierto? una investigación a fondo para saber qué es lo que pasó. Po. A mí me llamó la atención la noticia, ¿sabe por qué? Porque Con usted, toda la fuerza chilena. ¿eh? Exacto, porque usted sabe que... que <laughs> Pensamos hace, menos que un paquete de barquillos. Sí, pero es que usted sabe que hace rato que, que el presidente Boris eh, y el embajador de Israel tienen un gallito, una pelea, desde, desde que llegó el embajador de Israel. Y ahí Boris le hizo el desaire. Sí, bueno? pero aquí no tienen nada que Chile, aquí en la Nación Unida. Claro, pero 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 el tema es que justo salería una funcionaria chilena. Así, sorry. Sorry, mira, acá tengo, eh, bueno, aquí te estoy hablando también del, del Senado, ¿eh? dice la comisión de defensa del Senado, emitió un comunicado en el que dijeron lamentar profundamente el incidente que afectó a la mayor Antonieta Durán arriagada. Dice los senadores de la comisión expresan su apoyo a su mando conjunto al Ejército de Chile y a su familia, esperando que ella pueda recuperar pronto, se pueda recuperar pronto sus heridas en el hospital Saint George de Beirut. Mira, qué buen hospital. Ahora ¿eh? mira, lo que te quiero comentar. Ya. Y digo, menos mal que está la Nación Unida metida, porque Chile en realidad en el concierto internacional tiene y no por este gobierno no, por el anterior claro. y por todo Chile no tiene ningún peso relativo en esto pero las Naciones Unidas podrían tener algún peso relativo cosa que también es discutible dado que las Naciones Unidas por más que han hecho intentos no han sido capaces de tener el de poner el alto el fuego en, en Gaza pero esto trae de nuevo el cuestionamiento a la presencia de fuerzas armadas chilenas de personal chileno en estas misiones de paz con los cascos azules o en esta misión que está que no se llama de los cascos azules de otra misión que está aquí la que está mencionando tú en el Líbano, ¿no? Tú enterante me, me hablabas también que estamos, tenemos presencia en Bosnia Herzegovina. No, no y eh. quizás donde también tenemos presencia, pero te, te insisto, hace un tiempo, producto de algo que ocurrió en Haití, estuvo cu muy cuestionado el enviar tropas chilenas a este tipo de misiones. Hay dos puntos de vista, como siempre, en este asunto. Uno que es este que por resguardar la integridad de, de nuestros conciudadanos, que si no estamos metiendo en ningún conflicto lo estamos exponiendo a, a situaciones como estas, pero también está la otra visión que habla que somos parte del concierto internacional, somos, partes, somos parte de las Naciones Unidas, y también, así como en lo económico existe una comunidad internacional, como en las comunicaciones también existe un concepto de que no existe la frontera, ¿no es verdad? En lo diplomático también existe eh, un concepto en que somos ciudadanos del mundo. Y tenemos que ser parte activa de las medidas que se tomen por un mundo mejor. No solamente en la seguridad, también estamos hablando en la agricultura, a través de la FAO, estamos hablando, no sé, en el trabajo, a través de la OIT, etcétera, etcétera, en todos los organismos que dependen de la Nación Unida. Entonces, eh, es complicado lo que, está, lo que le pasa a una ciudadana chilena, como tú mencionaste, pero creo que es parte también de las funciones que tiene que cumplir un país. Yo estoy soy parte, partícipe, digamos, de que Chile tenga que estar involucrado en todo este tipo de... De, de actividades. De actividades. Mira, mientras te escuchaba, estaba buscando la, la noticia y te la voy a dar al tiro. Vamos a dar el dato al tiro. Chile tiene presencia actualmente, hoy día, en las siguientes misiones de paz. Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre, Unifichip, por su sigla en inglés. Eso de hace rato. Y hace mucho rato, de hecho, tenemos un amigo común que estuvo en Chipre, pues, representando ahí, y estuvo bajo comando argentino, porque la fuerza que de la Nación Unidas que está en Chipre es un comando eh, chileno-argentino. Sorry, <laughs> que me, me emociono, chileno-argentino, ¿ok? Yeah. Y, y él estuvo allá en Chipre, tiene una historias muy entretenidas que contar de ella. Eh, un día podríamos contar la historia de Chipre y, y, y por qué están las Naciones Unidas ahí. Pues. Sí. ¿Eh? Vamos, a, vamos a contar ahí. ¿Te acuerdas del, sí. del, del obispo Macarios? Correcto. Arzobispo Macarios. <laughs> el arzobispo, claro, de Chipre. Ya, bueno, eh, tenemos también fuerzas de la... Eh, Chile participan en, eh, en el organismo de las Naciones Unidas para la Supervisión de la Tregua, en Medio Oriente, UNTSO, por su sigla en inglés. Me imagino que esta era justo la misión, ¿dónde está la chilena? ¿no? Seguramente, ¿Ya? claro. Porque estuve leyendo de la noticia y, y es una zona demarcada de frontera entre Líbano e Israel. Y que por lo que estuve leyendo, todos los días hay intercambio de buses. Así que la chilena tuvo la mala suerte que justo les cayó cerca. O buses. O sea, cañoneo diario. Todos los días se están cañoneando de un lado para otro. O sea, o sea, si no son los de ese son los israelíes, si no son los israelíes, son las milicias drusas, si no son las milicias drusas, son las fuerzas de Siria. O sea, la frontera del Líbano. De hecho, creo, no sé si te lo comenté el otro día hablando con una sobrina, yo le mencioné el concepto de libanización. Sí, claro. Y ella me dijo: no, no existe esa palabra, ¿dónde la sacaste, tío? Y le dije, es que yo me acordaba de eso. O sea, cuando nosotros, eh, Malolo, ya hablábamos de, de, de un país que estaba totalmente de, desarmado y, y, y con, con, lleno de grupúsculos que trataban de dominarlo, hablábamos de la libanización. Ya por lo que pasaba en el Líbano. Ya, tercera, mira, otra otra misión que tiene Chile de la Naciones Unidas, estábamos en misión de las Naciones Unidas en Colombia. Debe ser por el desarme de la FARC y todo ese asunto. Correcto. Claro. ¿Ya? Y por último, estamos en la gestión de crisis de la Unión Europea, Eufor Altea, en Bosnia y Herzegovina. Y por lo que investigué acá, se cumplieron 20 años del despliegue de las tropas chilenas en Bosnia y Herzegovina. O sea, del 2024, o sea, de 2004. Desde el 2004 que tenemos despliegue. Claro que cuando hablamos de despliegue, mira, son cinco oficiales un y un suboficial que tienen su. El cuartel General en Camp Butmir, Sarajevo, capital de Guatemala. O sea, realmente cuando hablemos de un despliegue estamos hablando de lo que pasó en Haití. Donde claro, hay... ahí sí que fue un gran despliegue. Jorge, mira, un paréntesis. Libanización. Oye, son cuatro Libanización Dale. es un término político peyorativo que significa el proceso de un país que degenera en una guerra civil o un Estado fallido. Utilizado por primera vez por el presidente israelí Shimon Peres en 1983, refiriéndose Sobrina, a, la, a la invasión israelí del Líbano en 1982. Es comparable, mira, con la balcanización. Yeah, Pero en idea. la libanización ocurre sin separaciones dentro de las fronteras de un estado. Claro. Mira qué interesante. Básicamente lo que le pasó al Líbano, que el Líbano de repente el gobierno del Líbano se vio que dentro de su territorio habían cinco, seis, diez facciones que luchaban to todas contra todas ¿ya? Y, y alentadas por sus vecinos, Israel, Siria, Turquía, te fijas, eh, la OLP etcétera entonces claro mi sobrina me, no, no me no me creyó ¿ya? porque a lo mejor la palabra libanización ya nos ocupa no se escucha mucho ya pero pero menos balcanización pues o sea mira para hablar de balcanización me recordé de que justo para las jóvenes que dan la paz uno de los ítems es la primera guerra mundial y ahí uno tiene que hablar de el avispero de los balcanes <laughs> balcanización mira lo que acabo de encontrar <laughs> yeah. en un periódico argentino en 1984, en una Argentina abrumada, ojo que el término concepto de liberalización se hizo en el 83, ya. por Simón Pérez. Con la invasión, era claro, sí. sí. Pero el 84, en una Argentina abrumada por act actitudes divisivas y antidemocráticas, estaba terminando, está en su peor momento el gobierno de Alfonsín, el 84. Ya. ¿O no? Claro. 84 sí, ya Alfonsín, sí, claro, claro. Claro, porque el 82 fue la guerra de las Malvinas, 83 suma Alfonsín, 84, Exacto, sí, 84 está 84 la crisis. En está Alfonsín, ya, claro. Claro, en una Argentina abrumada por actitudes divisivas y antidemocráticas, se popularizó el término libanización, referenciando al riesgo de fragmentación interna que amenazaba a la unidad nacional. Y en el 2019, cuando se inicia la crisis fiscal y financiera que aún hoy sacude al Líbano, se temía la argeni argenitización del país. O sea, hablan de la libanización de Argentina y argentinización del Líbano. <laughs> Interesante. Qué entretenido, oye, qué entretenido. O sea, pero. Oye, no salió tanto, profesor. Qué entretenido, oye, qué entretenido el histórico claro. entre este No, pues ver cómo, cómo está la historia viva, ¿no es cierto? Y, y los conceptos que iban surgiendo. Y es pero, que el lenguaje pero, es dinámico. Exacto, pero <laughs> ¿te acuerdas de don Siegfried, ¿cómo se llama? Eh, eh, Siegfried Muñoz. Siegfried Muñoz, el profesor que tuvimos de lingüística en, en nuestros estudios superiores ahí. Eh, no, pero yo quise traer el, a colación la, la noticia de la, de la oficial chilena herida, ¿ya? Eh, no por términos chuvenistas ni mucho menos, sino que para ver que de repente todo este conflicto que, que, que tenemos con Israel ¿no es cierto? Y, 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 y Hamas ahí en Medio Oriente, ¿ya? y todo lo demás de Medio Oriente, porque está la, la guerra civil de, de Siria, que ya lleva más de 10 años, está la amenaza permanente de, de Irán. En la zona, ¿no es cierto? Las la peleas entre los mismos sectores árabes, chiitas, sunitas, etcétera Y lo que pasó en Turquía, porque vio lo que pasó en Turquía ayer: que la, en las elecciones municipales ganó la oposición. Así que Erdogan reconoció el triunfo de la oposición y se estaría despidiendo del gobierno. Pues. Pero no son municipales. Sí, pero es que resulta que es allá en Turquía las la elecciones municipales marcan ya las la elecciones que vienen a continuación. Ah, por eso, o sea marcan lo, lo mismo que puede pasar acá. Exactamente. Pero claro. no significa necesariamente que se vaya el primer ministro. Tiene que ir a las elecciones parlamentarias. De todas maneras, claro, pero, pero que el Kerdogan reconociera su derrota de, de sus candidatos, ya, ya fue un, como un gesto bastante. Yo creo que ahora, hace un tiempo hablábamos de la oleada derechista y extremo derech, extrema derechista que estaba ocurriendo en Europa. Pero me da la impresión que ahora viene como la política del péndulo, tal sí. como la que estamos viendo en Chile hace rato, que va a ser una, una un, un día para la izquierda, un año, un periodo para la derecha. Dicho la Es la socialdemocracia la que ganó en Turquía ya. O sea que tampoco izquierda izquierda sí. Bueno, la socialdemocracia, la izquierda-izquierda no existe en Europa. No. O sea, de, después que murió el eurocomunismo, la, la izquierda no existe en Europa. Definitivamente, la socialdemocracia es la izquierda. ¿Sabes de lo que yo creo que la gente está sintiendo? O lo que, lo, por ejemplo, el síntoma de Turquía, o lo que tú señalabas ahora con, con estas protestas contra Netanyahu. Que los gobiernos de derecha, con sus discursos duros, etcétera, lo que quieran, reaccionarios, xenófobos, ¿cómo creen que quieran denominarlo? A la larga no trajeron más estabilidad, mejor empleo, más salud y más educación, trajeron más conflicto. Buen análisis, claro. Si tú te pones a mirar, o sea, claro, uno le podría echar la culpa a la pandemia, que la pandemia generó una incertidumbre tan grande y eso permitió entonces que las piezas del ajedrez mundial se arreglaran de tal manera que ha sido un mundo más conflictivo. A mí no me sorprende porque usted y yo que tenemos bastantes años, más que Juanito, ¿no es cierto? Que está entretenido. Ya, eh ¿Por qué me metía a mí en el saco cuando dices que tenemos bastantes <laughs> años? Porque usted, porque usted es un hombre que le gusta la asume historia. Asúmelo o sea, ¿no? asume, asume eh, ¿no? solo. me refiero que que hemos, eh, Incluso a mí me pasa como profesor ahora cuando estoy preparando alumnos para la paz, ya y le empiezo a, a contar el mundo moderno y me doy cuenta que es una sucesión de conflictos tras conflicto, conflicto tras conflicto, conflicto tras conflicto y llegamos al año 2024 y seguimos con los conflictos. Entonces no debería sorprendernos. Es como que parece que es el estado natural del ser humano. ¿Te entendí bien o dices la historia moderna es una suma de conflictos o oh. quiere decir que la historia es una suma de conflictos? Eh, bueno. Si si que me ponga más filosófico, te tengo una frase para el porque Me la anota cuando me muera y me, me, me la guardan. Anótalo, Juanito, por favor. déjalo sí, grabado favor, este Anota, este anota, expo... por, por favor. Es que quede grabado porque esto va a ser para la posteridad. ¿Pon ¿Podemos poner música de fondo? La a ver. historia es... Con música de fondo. <laughs> una música sola. sí, pues. La quinta de también puede ser. Sí, ta, la quinta de Beethoven. Los claro. no. dos Taikaro... Taikaro, Paiolito y su combo. La historia es... A ti te tengo que colocar. Hay que colocar <laughs> son pesados. Ya, ahí, pues. Pero, ahí, pero ahí. prepara. Ah, mira ah, lo pero, que te... ¿qué, qué, pero ponete el invierno entonces. El invierno de, de las cuatro estaciones. No, la, esa no, esa es la primavera. invierno. Es que esa la había colocado cuando conté con, con, con tus chascarros. Claro. Ya, a ver. A ver con, dale, primero, a ver. dale, Juanito. Y después se referirá a la frase para el bronce del profesor Jorge Daya oh, Ahí está, perfecto. Está perfecto. eh La historia es sufrimiento. Y esperanza. He dicho. ta Pero es que usted quería, quería que le hiciera un resumen. <laughs> no, pues con esas dos palabras tengo toda la historia de, la, de humana. Sufrimiento y esperanza. Sufrimos, pero tenemos esperanza. Eso nunca la perdemos. está esa frase breve da para una conversación larga. ¿eh? No, y, 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 y bien, bien regada, ah, por, por supuesto. supuesto por, por Como saber. usted le gusta, yo ya dije ah. eso. Siempre sí, pues usted el otro día tuvo tu, su buena conversación ahí con el doctor Daniels, ¿eh? por lo que me di cuenta. Un ah. saludo a Daniel Méndez, que, <laughs> que siempre nos está escuchando. Pero si no, si no nos escucha en directo, nos escucha diferido, eh. ustedes también, estimados auditoras, estimados auditores y también estimadas auditoras. Que también vamos a través de YouTube, Spotify y otras plataformas del podcast. Bueno, Jorge, lo que tú dices, vamos a terminar este bloque con, con lo que estamos conversando del Medio Oriente, después nos vamos a referir brevemente a lo que queríamos hablar de la actualidad nacional, antes de irnos al, al, a la historia sin ah, restricciones. Que, ah, yeah, yeah. Eh, sí, pues los conflictos son los que están permanentemente en, en, en nuestra memoria y en nuestro presente. Y también lo que mueve la economía, pues, Jorge, porque si no hubieran conflictos, si el mundo fuera pura paz, no existieran, como decía John Lennon, fronteras ni nada, ¿de qué viviría la industria del armamento? Bueno, de hecho, le, le comento que estuve leyendo de algunos sesudos informes de, de analistas por ahí, en referido al mundo actual, ¿ya? Y, y están diciendo eso, que en realidad todos estos conflictos, eh, a los únicos que han beneficiado, son a la gran industria armamentística y eso no es ningún secreto lo venimos conversando de, Oiga, o sea, si, de que uno tiene uso de la razón claro la, la guerra es, es un gran negocio ya y igual bueno, qué quiere que le diga bueno y volvemos, si volvemos un poco más atrás y nos ponemos más odiosos los nacionalismos los patriotismos extremos son los que llevan a conflictos entre pueblos que normalmente tienen orígenes comunes pueblos hermanos es lo que nos pasó a Chile con el Perú imagínate Chile aporta, Argentina apoya a Chile en su liberación. Claro. Chile va, va al norte, Argen apoya al Perú en su liberación. Claro. Eso a principios del siglo de los 1800 y a, digamos, a la, mitad, a la mitad, aliados con el Perú, enfrentamos a España de nuevo en la, en en la, la, la guerra a... del 1865-1866. Sí. ¿Y cuántos años después? Trece años después, estamos en un conflicto con los peruanos. Y en realidad no era con Perú, era con Bolívar, pero por el tratado secreto Perú pagó el pato. Finalmente. Claro, y finalmente las fuerzas mm. que estaban dentro de cada uno de nuestros países, las fuerzas nacionalistas, de nuevo los patriotas, son los que llevan a estas situaciones extremas. El nacionalismo de Europa en, en, uh. en, el, en, lo, en el siglo XX también, miren lo que, lo que produjo. Dos guerras mundiales. Y después mm. los ismos, el marxismo, el capitalismo también cuando llevan a ese tipo de, de enfrentamientos... ¿Comunismo? Claro, en, a ese tipo de enfrentamientos también en que de repente hasta, como dices tú, son artificiales para, para sostener y sostenerse ciertos personajes en el poder y te, mantener también el poder económico, el, el poder político, ¿no es cierto?, a través del terror y el, del temor. Acordemos durante la Guerra Fría, eh, los, la gente de nuestra edad en Europa cómo lo vivió el tema de la Guerra Fría. O sea, están, como hizo la canción de los prisioneros, con el miedo al dedo que apretará el botón. Pero allá era literal. No, no, no era Pink Floyd ese, ¿no? The World. <laughs> no, no, no. La, esa, esa frase es de una canción de los prisioneros. Yeah. Pero te digo, allá ¿Seguro era. Seguro la sacaron de, de, de Era de literal, pues, Jorge. ¿Eh? Por eso el movimiento punk y esas cosas. Mm. Entonces, todas esas cuestiones que, 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 que provocan este tipo de conflictos, finalmente hay ganadores. Y los ganadores son los que están siempre millonarios, por, forrados. ¿Sabe como, como, como última cosita, como una pildurita? Seguí, yo seguí leyendo acá el tema de, de, de la chilena, ¿no es cierto? herida ahí en el Líbano, que gracias a Dios está bien, fueron fue heridas leves, parece, no fue tan tan grave, ¿ya? Eh, y hay una, una propuesta de la Comisión de Defensa del Senado de Chile, ya, de enviar, de que Chile está listo para enviar fuerzas de paz a la frontera de Ucrania y Rusia. ¿Ya? Y, y que, sería, y que está, sería muy bien visto por las fuerzas armadas chilenas para ganar experiencia en la zona. ¿Ya? Fuerzas navales para el Mar Negro, fuerzas aéreas para a, a la zona del Donbass y fuerzas militares. Eh, yo no sé si Chile debería, siquiera, proponer enviar a un joven chileno, ¿ya? a un oficial chileno, a un momento, a una guerra tan incierta y tan tan conflictiva. Aunque Chile está en, en, en frente más bien menos importante. ¿eh? Sí. desde 1948 que las tropas chilenas están en, en el tema de Medio Oriente que hemos señalado estuvimos en la guerra indo-pakistaní en la frontera ahí, ya de esos dos países ya, eh, en el sudeste de Asia si sí, tal vez la misión más entre comillas tranquila fue la de Haití, porque ahí no habían dos ejércitos en Punga ah, para la guerra del Golfo para la primera guerra del Golfo la fuerza aérea chilena, la guerra de Kuwait, la guerra de invasión. En el 91. Claro, ahí hubo fuerzas aéreas chilenas, helicópteros chilenos que estuvieron vigilando la frontera de Irak con Kuwait. O sea, Chile es verdad que tiene experiencia. Lo que pasa es que este es el costo, ya, de, de mandar, como eh, dije, ganan en experiencia, pero, pero pueden pasar también cosas graves. Yo sostengo que Chile, si sí es parte del concierto internacional y quiere en algún momento asumir ciertos liderazgos, tiene que estar disponible para apoyar en estas y otras actividades. Pero una cosa muy ridícula sería ofrecerse. Porque si te la piden, bueno, vamos. Claro. Pero andar ofreciendo, ofreciendo a nuestra gente es como exponerlo a una, a una situación innecesaria. Jorge, eso la y Nos vamos a ir... al... ¿A la esquina del cerro? ¿Nos vamos, pues. A la esquina del cerro, ¿verdad? Este a la punta la al cerro. La 375, Barrio Bellavista, Tenedor Libre de Sushi y Pizza del martes a domingo de 10 a 21 horas. Todo lo que tú puedas comer en la esquina Puede del cerro. Parece que también puedes ir con el cachupín. ¿pum? Ah, ¿verdad? Pues son... Eh, con cachupín y misifús. Son friendly Pet, una cosa así es. ¿sí? Claro. Peso, pet friendly. Gracias, pet Juanito. Friendly. Bueno, vamos y volvemos con Sin Restricciones en Historias Sin Restricciones. Ya estamos de vuelta a Sin Restricciones, día 1 de abril del 2024, 19 horas con 4 minutos. Ya estamos en el último bloque de Sin Restricciones a través de www.radioy.cl y también de Zapping, canal 194. Somos el programa más longevo de la radiofonía digital chilena. chupateza. esa. Y justamente le iba a recordar eso, porque lo que bueno que se acordó. ¿Ya? Eh, y, ¿Y gracias a quién estamos acá? Gracias a... Ándate a la punta del cerro. <laughs> a la esquina del cerro. Casi dije el café del cerro, por Dios, como me penan eh, eh, los años. La esquina del cerro en Ernesto Pinto Lagarrigue, 375 Barrio Bellavista. Tenedor libre de sushi y pizza, puede llevar a su mascota porque son amigos de los... Animales. Los amigos de la esquina del cerro están atendiendo de martes a domingo de 10 a 21 horas. Jorge, vámonos brevemente eh, con historias sin restricciones. ¿Cuál va a ser tu tema? Eh, hoy día... Mira, justo no se, nos con, se, no se nos acaba de mandar un saludo a nuestro amigo Miguel, el de las películas pues. El de las películas, ¿Y Miguel? porque la historia es cíclica pues. Eh, claro, y aquí Miguel Oye, espera, espera. Estamos tomando un rico café Oye, sí, mire, mire, que mire. Juanito nos gentilmente nos ofreció le cobramos la palabra y aquí estamos tomando un café muy muy bueno. Muchas gracias, Juanito. Gracias Radio. Sin, sin malicia, por si acaso, ¿eh? Oye, ¿cómo nos atienden aquí <laughs> en la radio? Es impresionante. No, yo, no se puede creer, boludo. Es, 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 es extraordinario, che. oiga, oye, 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 eh, le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Miguel. Y, y, y él me va a dar el pie al tema de hoy día, po, Porque Miguel, él, me imagino que él ha visto estas famosas películas con Brendan Fraser. Bueno, Miguel dice que este programa es longevo y. Cíclico. <laughs> bueno, Miguel, le traigo una historia de más de 2.500 años, 2.200 años para ser exacto. Ya una historia espectacular, ya de un emperador que antes de morir dejó un ejército para que custodiaran su sueño. Y ese sueño solo fue alterado hace 50 años, don Luis Miguel. Pues. Pero lo que veníamos conversando, ¿eh? imagínate el tipo, para él la muerte era un sueño. Cuídenme el sueño. Eh, no, pero realmente esto es una historia extraordinaria. O sea, mire, en 1974, y le tengo hasta el día, 29 de marzo de 1974, 50 años atrás, un par de campesinos chinos, ¿ya? 74, eh, ¿qué estábamos haciendo? Un par de campesinos nosotros? chinos eh, se encontraban haciendo un, 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 haciendo un pozo de agua, en una zona media, media complicada, ya, haciendo un pozo de agua, ya, y se entoparon según ellos, ellos creían con una ánfora, ¿ya? De cerámica, de terracota. ¿ya? Entonces. ¿Qué terracota? Es eh, eh, como Greda. Yeah. ¿Ya? Es una cerámica, ¿no? como yo, yo podríamos decir de si concreta, pero más, más finito, más, más encachadito, ¿ya? Ya, eh, mejor, mejor trabajado. Y ellos pensaron que, que era una cerámica de alguna, de alguna época de los imperios chino. Ah, pensaron Entonces? que ya era antigua. Claro, se dieron cuenta que era algo antiguo y, y como eran campesinos y bastante pobres, pensaron que podían ganar algunas monedas. Ofreciéndoselas al, al sabio de, de, del pueblo. Pues. Como el hombre que encontraba al, al niñito en el Cerro Plomo. Exactamente, así que llamaron al tipo del de museo cercano y le dijeron: Encontramos unos cacharritos acá. ¿Ya? Y el caballero fue y empezó a excavar, y no era un cacharro, pues era una cabeza, sorry, <laughs> era una cabeza, y un torso, y un brazo, un descuartizado, no, era una estatua de casi un metro noventa de un guerrero con su armadura. El tema es que no era solo un guerrero, siguieron, esca primero nos atrevieron a excavar el tiro, porque estamos en 1974. La revolución cultural, ¿no? Estamos en plena revolución cultural todavía, Mao todavía está vivo, ¿ya? Y, y entonces el, el arqueólogo se dio, tuvo miedo, él lo, confes <laughs> lo confesó, <laughs> claro. confesó de que si él daba aviso de que habían encontrado una tumba de un emperador eh, chino, ya, eh, podían venir el, del Partido Comunista a hacer la limpieza y romper todo. Correcto. Entonces tuvieron que esperar un un par de años hasta que se atrevió a dar aviso. y, a, y Los chinos hizo concepto el tiempo. Claro, ¿eh? y, y la sorpresa, de, y la sorpresa de, de, del arqueólogo chino fue que el gobierno, ya parece que estaba atenciado, pin ya. Le, le encontraron espectacular y le dieron el financiamiento para la excavación. Y comenzó la excavación de, esta, de estas estatuas. Resulta que no encontró solo un foso, encontró tres fosos que suman más de 6.500 piezas de cerámica, ya, de tamaño natural. ¿Ya? y eh, en el primer foso donde están la mayoría, más de 4000 y son guerreros. ¿Tienes la imagen para que se la ponga Juanito? Eh, Juanito. A lo mejor si la... no, en, en, no sé si me se me olvidó decir sí, que buscar imágenes del ejército de terracota. Eh. Ah, pero si se meten a Instagram ahí en restricciones. Pero tenés imagen, tú me mandaste. Te, te, te mandé una imagen, pero te mandé una ¿no? Ah, bueno, ahí tejémosla. Te, 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 Ahí Juanito va a buscar ahí la. Para que vean que no hay producción aquí. Así, no, pues se, se me olvidó. Se, es que me emocionó por la historia y se me lo se me olvidó. Aquí le voy a mandar a Juanito el, el Insta aquí para que lo tenga y sube su esta misma que, que tengo yo acá. No, porque lo que tú estás diciendo. Ahí te lo mandé al, al WhatsApp, Juanito. Es muy eh, interesante. Uno se lo imagina, pero no lo ha visto. Bueno, eh, esto fue en 1974. Yo 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 creo Pero ya 74 lo descubrieron, pero en 76 empezaron a los trabajos. Una cosa sí, claro, 76, 77. De hecho, le cuento una anécdota que para, para 1996, si mal no recuerdo, la la UNESCO lo declaró patrimonio mundial de la humanidad. Porque como le digo, no son no son unos pocos guerreros, son más de 6000 guerreros. Entre todos de greda todos de, de, de cerámica, de terracota, tamaño de natural, eh, incluso más grande. Mira ahí están. Ahí están, ah, ahí están los guerreros de terracota. Sí, eh, eh, la gracia es que Oye, mira. Pero mira las expresiones. Es que es el tema. Aunque se supone que fueron hechos en serie, o sea, si se si hicieron uh -huh. los torsos, los brazos, las piernas y las cabezas, todo aparte. O sea hay un, un, un artesano especializado en cabeza, otro especializado en piernas, otro especializado en torso, se, se hicieron en serie para poder armarlos. Pero una vez armados, todos tienen distintas posiciones, distintos gestos. Oye, pero es que o sea, el, del, el segundo en la fila le pusieron en vez de una mano, le pusieron una un pie. <laughs> Claro, tiene una mano chueca. Lo que pasa es que eh, se ven así porque también se supone que estos guerreros estaban totalmente armados. O sea, eh, el emperador se dio el trabajo de hacer una fundición. Ya y estaban todos con arcos, ballestas, espadas, lanzas y escudos. El problema es que no los vemos porque los bandidos de siempre, cuando la tumba se derrumbó, entraron a sacar el metal que pudieron. No te puedo creer. Incluso las bridas, las bridas de, lo, de los caballos, eran de oro y de plata. Ya lo, ah, ah que los caballos y, y las riendas todo, lo sacaron ¿ya? ahora cómo sabemos que todos esos detalles de oro y plata y de las armas de bronce porque hubo un historiador chino que unos 200 años después de, de que se hizo esta tumba esta tumba se hizo entre el 221 y el 210 más o menos ¿ya? <laughs> antes de Cristo antes de Cristo 220 210 o sea ese historiador fue más o menos en el año cero era un historiador de la dinastía esta es la dinastía chin eh, que le da el nombre a China Okay. ya. ¿Ya? Y, y resulta que este historiador de unos 200 años después, él el escribir la historia, describe que el emperador estaba tan obsesionado con la, con la muerte, o mejor dicho, con la vida en el más allá. ¿ya? Que ya a los 12 años empezó a, a, a planificar cuál iba a ser su tumba. Y su tumba, en realidad, no, no es la de donde están los guerreros, los guerreros están afuera de la tumba. La tumba es una montaña artificial que es una pirámide gigantesca. ¿ya? La base es como tiene cuatro, o, o como 10 veces más grande que la base de la pirámide de Keops, así de extensa. De hecho, cuando se ve en la foto, se ve un cerro, como si fuera una colina natural, pero no es una colina natural, él mandó a hacer esa, esa, esa pirámide para que contuviese su tumba, y adentro de la tumba mandó a hacer una bóveda donde están todas las constelaciones que los chinos conocían el año 200 d.C. con piedras preciosas. Pero un poco, Jorge. Y no es solamente eso, mandó a hacer el río amarillo y el río, el Yangtze, y el, y el, 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 el amarillo y el otro río, se movió el, el, el otro río. Los lo mandó a hacer con mercurio líquido para que circularan por el, un mapa de toda China. Ya, y ahí está la tumba, y la tumba está protegida con ballestas, con guerreros, con trampas. O sea, este hecho, chino, se 200 años antes de Cristo, 200 años antes se hizo una pirámide Cristo. como tumba. Exacto. Los egipcios hacían pirámides como tumba. Los aztecas tenían pirámides como ah, tumbas. ¿sí? sí, no solo ellos, también en los mochicas en Perú. Y hay culturas de jabón que también hacían pirámides como tumbas. ¿ya? Porque la, eh, la idea, y los figuras del antiguo Sumer también, eh, no eran tumbas, pero eran escaleras a los dioses. Ahora, el emperador a los 12 años estaba pensando en su muerte. Sí, y de hecho, ¿sabes de que murió? ¿No? Se envenenó el mismo eh, por consumir mercurio. Él creía que, que el Mercurio le iba a dar la inmortalidad. Así que tomaba dosis de mercurio a diario. ¿De qué edad, sabes tú, tienes una idea de qué edad murió? Eh, ¿No? No tengo el dato preciso de la edad, pero ya, ya era adulto. Pero porque, lo que te quiero ya, decir, te, te, te cachan. Voy a contar que una anécdota. Dime. A los 12 años estaba filosofando en su eternidad, en su paso a la eternidad. Eh, claro, o sea, Eso o sea, fue lo que dijiste, ¿no es cierto? Está obsesionado por... Con, la, con la muerte. Está obsesionado con la muerte. Ahora, eh, digamos una cosa, el emperador se llamaba Chin Xia Wan Ti. ¿Ya? Y fue el primer emperador de toda China. ¿Por qué? Porque antes de él ya uh, hubo varias civilizaciones previas a, 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 a su gobierno, ¿ya? pero eran reinos que, que dominaban unos a otros. Y llegó un minuto, ¿ya? por ahí por el siglo V antes de Cristo, en que habían cinco reinos en China y estos cinco reinos pasaban en lucha perpetua unos contra otros. Y se llama ese periodo la Edad de los Reinos Combatientes. ¿Te fijas? Y, y hay muchos poemas, mucha literatura china, mucho, mucha historia china que habla de, de este periodo terrible la historia china en donde cinco estados tienen cinco ejércitos y se devastan unos a otros. Entonces, este pequeñín Chi, ¿ya? Este pequeñín Chi, ¿ya? Chi creció con la idea, con la idea de que tenía que dominarlos a todos. Y para ello entonces, ¿ya? Creó un ejército espectacular, lo dotó con el mejor armamento de la época, innovó en eso, en batallones, etcétera, Derrotó a todos los reinos y, una vez que los derrotó a todos, ya mandó matar a todos los líderes, mandó matar a todos los confusionistas, que eh, eran los profesores. ¿Sabes cómo los mató? Hizo una fosa y los enterró vivos a todos, porque según ellos, la enseñanza de Confucio y la tradición china, lo único que habían hecho era, era llevar al país a, a una crisis. Así que eliminó toda oposición posible y una vez que ya no quedaba nadie, se alzó como el único hijo del de cielo, el único emperador. Y el primero. Y por eso que entonces le puso su nombre al territorio. ¿Ya? Ahora sí va a llamar China, la tierra de Chin. O sea, él. ¿Te diga? Y por supuesto, para asegurarse de la eternidad, mandó, ya estaba haciendo esta tumba en la que trabajaron más de 700.000 obreros o sea, no solo obreros, sino que habían obreros, orfebres artesanos, pintores cocineros, o sea, imagínate la cantidad de gente ¿ya? y entonces había, había una ciudad entera que giraba en toda la construcción de la tumba y para asegurarse que nadie la profanara entonces mandó a hacer a sus a, a estos guerreros de terracota ¿ya? y todos tienen distintas expresiones porque lo que él hizo es que los artesanos fueran a ver a los soldados de su ejército de verdad, los reales y los dejaran Ahí reflejados en la cerámica. Entonces, los rostros que estamos viendo son los rostros de los guerreros que peleaban por Chin. También hay caballos, incluso también hay otros animales. Ahora, Chin no solo hizo estatuas, también se supone, esto está lo narra el exterior, dentro de la tumba, dentro de la tumba de Chin, ya él ordenó que encerraran vivas, ya, lapidaran vivas a todas sus concubinas que no habían tenido hijos con él, para poder tener hijos con ella en la otra vida. Así que las llevaron a una pieza especial. Las emparedaron ahí, murieron de hambre probablemente. Pero no contento con eso, todos los artesanos que diseñaron el laberinto y, y, y la tumba también fueron llevados a una sala especial que estaba totalmente sellada y que una vez que quedaron ahí fue, se derrumbó para que no dijeran el secreto de las trampas, de los pasillos. O sea, de hecho, los arqueólogos no se atreven a entrar a la tumba de Chien porque no, no saben por dónde porque no saben dónde está la entrada y tienen temor de romper alguna cosa. O sea, ¿por qué de que se van a hacer un hoyo en una parte para entrar a la tumba y justo rompieron un fresco que hay ahí? ¿ya? O otra, una, alguna cosa ahí que, que esté guardada. Entonces, aparte que la, la, la pirámide artificial esta tiene concentraciones de mercurio que son totalmente, eh, eh, totalmente locas. O sea, hay, un, hay una concentración de mercurio de más del 90% solo en esa pirámide. Entonces también lo, lo, los arqueólogos tienen temor de que al abrir la pirámide se podría generar un desastre ecológico en la zona. Ahora, eso de la concentración de mercurio en la pirámide estaría confirmando lo que nos contó el historiador chino hace muchos siglos atrás, de que él mandó hacer un mapa de toda China y los ríos ¿ya? y los cauces y todo son de mercurio líquido, para que circularan constantemente pero Entonces, eso no está comprobado eso no, no puede es el relato que teníamos nomás del historiador porque como digo la tumba no ha sido excavada pero espérate, el lo único que se ha son las tres fosas con los guerreros nada más ya eso es, eso me voy a referir después pero los ríos es fácil detectar si los ríos tienen componentes de mercurio o no po? o sea es lo que pasa es que con las máquinas se, según el gobierno chino hasta el día de hoy señala que no existe la tecnología eh, todavía para poder abordar ya eh, una exploración arqueológica ¿ya? y los chinos no quieren en los ríos ya, no, de la tumba. No, no, tío, yo te estoy hablando pero, de los ríos. Los ríos se supone que son de mercurio y líquido. Y, y esta concentración de mercurio de más del 90% en la zona confirmaría lo que, que decía el historiador. Eso te pregunto, ¿está comprobado que los ríos tienen concentración de mercurio? No, porque no se ha abierto nunca la tumba. Es lo, es lo no, que pero dice, no me dijiste el río amarillo y eso. Es que eso es lo que nos, di, nos dejó el cronista, vos, diciendo, describiendo la tumba. Entonces, o con, sea, que dentro de la tumba dice que hay ríos. Claro, se hizo la tumba y, y, y la tumba de él en el fondo es un, es un mapa a escala de toda China. Y por eso es que entonces en el cielo pusieron las constelaciones con piedras preciosas y, y en el mapa de tierra ¿ya? pusieron los ríos con mercurio líquido para que estuvieran circulando. Ya, ya, ya. Desde Aparte desde de aquí. que probablemente también hay, hay trampas con veneno y otras cosas. Pues. Te cuento que aparte O sea, sigue siendo un misterio. esos misterio solo tenemos el dato del historiador, que, que, que él tampoco lo vio, sino que le contaron todas esas maravillas claro, de la tumba. Claro. Porque, insisto, las concubinas están enterradas ahí. To, lo, lo no hubo testigos. Claro, no quedaron vivos. Claro. Y tal vez los únicos vivos fueron los soldados, que, porque que tenían que... Los, los vivos, ¿verdad? ¿eh? Pero aquí viene el detalle. El emperador murió el año 210 a.C. Eh, lo sucedió uno de sus hijos, ¿ya? Y uno de sus hijos ya eh, tuvo que afrontar la primera huelga de trabajadores de China. ¿Ya? Estos comunistas ya a esa época estaban armando. Lo que pasa es que él quería que los trabajadores hicieran turnos dobles para terminar la tumba de su padre y empezar la tumba de él. Porque todo esto, él murió, no alcanzó a terminarse la tumba. Entonces la sellaron, no, la sellaron. ¿Y qué pasó? Que los trabajadores entonces se levantaron en armas y arrasaron no solo con el príncipe, sino que con la tumba. Entonces, Y te cuento, todos estos guerreros en esas tres fosas estaban bajo tierra, pero con techos de madera y cerámica. Y por eso es que se conservaron. Lo que hicieron los lo revoltosos fue incendiar las galerías. Las galerías miden como 7 metros de ancho por 200 de largo. Están en fila los guerreros con los caballos y con todo. Entonces las incendiaron. Pero el fuego, en vez de destruir los guerreros, los cosió Y el techo se dio y quedaron sepultados. Y por eso es que se conservaron hasta el día de hoy. Los coció, claro. Y de hecho, de hecho eh, por la temperatura. Y de hecho, lo más interesante es que cuando se descubrieron los guerreros, estaban policromados, o sea, estaban pintados todos con pinturas distintas, todos con sus unidades de ejército y todo. Pero resulta que cuando se abrieron las tumbas y quedaron expuestas al aire común y corriente, el al color ambiente. se cayó. A, la, a medio ambiente empezó a caerse las capas de color, se empezaron a caer. Y por eso que ahora están en un, en, en un pabellón especial totalmente sellado y climatizado. Porque perdieron el color, el color original. Solo por ese detalle. Entonces, por eso que el gobierno chino no se atreve a abrir la tumba al emperador, claro, dicen que es por las trampas que hay. ¿Ya? Pero en la práctica es porque el gobierno chino dice que no tenemos la tecnología todavía para abordar una. De hecho te, lo van a tener que hacer con no ya para para ir haciéndolo piano piano para no romper nada, ¿te fijas? Ya y, y tener todo el detalle para no cometer los errores que se hicieron en Egipto. Por ejemplo en Egipto muchas tumbas por el afán de, de encontrar la tumba de tal faraón fueron destruidas a la larga. Te digo se destruyeron cosas sin querer queriendo, ¿te fijas? Ya sellos textos etcétera. Entonces ese es el tema. Ahora, Oye Jorge y, ahora, y el mercurio. En de, en 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 mercurio. Mercurio, ¿De dónde lo sacaba? La zona, de hecho se, el emperador el, el eligió ese mismo lugar para hacer su tumba porque ahí había grandes yacimientos de mercurio. Sí, sí. Y, 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 y como tú sabes que el mercurio es un metal muy, muy, muy divertido, que es líquido. ¿sí? No tenías cómo agarrarlo. <laughs> no, pues yo no sé cómo lo, cómo lo explotan, cómo lo hacen. No sé, yo, yo cuando, cuando niño tuve, tuve una vez un, un mostrario de piedra, tal vez que nos mandaron a hacer el y uh -huh. de cosa, y me acuerdo que, no sé de dónde sale, mi hermana tenía un fresquito con una gota de mercurio. Y era espectacular porque la gota se movía igual como igual como el personaje que terminé. Esto. Y una vez rompí un termómetro <laughs> y me puse a jugar con, con el mercurio dentro del termómetro. que el no, no te quemaste. Bueno, la cosa es que yo no sé, desapareció. Probablemente mi mamá después nos quitó eso porque se supone que es muy contaminante el mercurio. Mm. Pero la cosa es que ese es el detalle. Ahora te cuento, eh, ¿qué pasó con los campesinos que descubrieron la, la tumba? Eh, no les pagaron, ¿Ya? Y ellos reclamaban siempre entonces de, de que, de que el, el arqueólogo lo había hecho leso. El arqueólogo dijo que no, que en realidad él descubrió, él se dio cuenta que era un, un descubrimiento espectacular y no los campesinos, los campesinos solo habían descubierto un par de, de cacharros, en este caso Guerrero, y querían hacerse un negocio. El tema es que eh, eran tres hermanos y los tres murieron en la miseria y por eso es que una de las hermanas de estos tres campesinos declaró de que para ellos y para el pueblo el descubrimiento de la tumba del emperador había sido una maldición. Porque ahora se, se llena de turistas todos los años, y claro, uno dice oh, ahora el pueblo le da super bien, pero el pueblo quedó olvidado, olvidado, y todos van al museo nomás, y la gente del pueblo vive de vender cacharritos y figuritas alusivas al, a los guerreros. ¿Y ¿En qué parte queda ese pueblo? Eh, al interior de China, por aquí tenía el nombre del pueblo. No, no pero lo, no sabes, si al sur, al norte, al este, al oeste, al, al, al oeste de, de, de Beijing, la capital. Cerca de la frontera con Mongolia, por ahí? No, no, no tanto, no, no soy Está, está a, unos, a unos kilómetros de Beijing, o sea, se supone que para visitar el museo tú tienes que llegar a Beijing y de ahí salen los, tour, salen los buses en directo. Ya, de acuerdo, a este de acuerdo. ¿Te fijas? Así que. Eh, es, aquí lo dice Montelí en Xiangyang, provincia de Xiangyang, China. Oye, siempre el. La capital ha sido Beijing. Pekín como era antes. No, no siempre. Los mongoles cuando estaban, cuando ocuparon China, la dinastía mongola, eh, ellos eh, tenían eh, Shangdu, ya, la capital de Shangdu, que era la capital de Kubilai Khan, el amigo de Marco Polo. Ya, y, y, y se supone que era tan espectacular Changdu Shang, que de ahí viene la expresión Sanadú y, y los europeos se imaginaban Shandu con techos de oro, murallas de plata, todas la, las armas eran todas las Como la ciudad del dorado. Exacto, bueno, que Marco Polo llegó a Chandu, se encontró con Kuilani y quedó presionadísimo po. Te, fíjate? Esa fue la Te preguntaba si siempre la capital uh había -huh. sido Beijing porque si estaba cerca de Beijing es que como, no sé, como, creo que en el Cairo las ah, la, la, la pirámides claro. están al lado Sí, no, acá lo que pasa es que el, este caballero, el, el rey este que me señalamos no era originario de esa zona de, de, ese, de, 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 de la zona donde está Beijing era más al interior Así ya, que, de acuerdo. ¿te fijas? Así que, pero aquí estamos, como te digo, con, con el recién, con el primer emperador, po. Ya, lo que te puedo agregar es que cuando se produce el, a todo esto, después del levantamiento de los trabajadores, quedó todo esto derrumbado, se olvidó el asunto. O sea, es como que le, literalmente le tiraron tierra y se perdió la, la ubicación de la tumba, lo que de todo y nunca más habló del asunto. Y la, la, la dinastía china después, la, los Han, que probablemente la dinastía china más famosa, ¿por qué es la más famosa? Porque los Han van a hacer un tremendo imperio y van a tener contacto con el imperio romano. ¿Ya? Y desde de esa época tenemos la ruta de la SEA. La ruta de la SEA, sí. Claro, Y de hecho los Han van a tratar de ocupar todo el centro de Asia para controlar la ruta de la SEA. ¿Ya? Y eso va a ser hasta que lleguen los musulmanes y le peguen la gran derrota en una tremenda batalla a, 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 a la dinastía china, y ahí cortan el... Y los árabes hacen cargo de la ruta de la SEA. Ellos toman el control y el monopolio. Pero eso es en la Edad Media fueron en la época de Mahoma ya pero ya se había se olvidó este tema de esta pirámide po, por eso es que cuando estos campesinos hicieron la excavación y este y, y este um, arqueólogo chino llegó ahí el arqueólogo chino estudió su nombre ya se acordaba de la crónica de este de este historiador ya y, y lo relacionó po, y dio un esclavo y cuándo sale a la luz pública a occidente este asunto esto salió a fin, eh, ya para la década de los 80. ochenta ya o se está hablando de... diez años después por, por lo menos unos diez años ¿te fijas? E, insisto, por el miedo que había de, de que por esta revolución cultural eh, lo pudieran ser destruidos. pero tenemos sí, que irnos. Bueno. No. Sí, estamos en la hora ya, pero porque usted sabe, porque aquí en Historia sin restricciones eh, quise traer algo, a, algo realmente, a mí, para mí, impresionante. Y antes de irnos quería mandarle saludos a Miguel y que él se acordará de que este ejército de terracota es muy famoso por una película, pues, ¿ya? con Brendan Fraser, la tercera película de La Momia, en donde nuestro amigo arqueólogo, ya, o mejor dicho aventurero, tiene que luchar contra el emperador Qin que vuelve a la vida con su ejército a dominar el mundo. Wey. Porque Ya a, lo banalizó a, el asunto. A, a todos to 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 se nos ha olvidado una cosa, ¿Ya? y es que todos los emperadores chinos han tenido solo una ilusión. ¿Y usted sabe cuál es? ¿Ya? Dominar todo, todo el, el imperio del celeste. ¿Ah? O sea, ¿Cuál es el límite para los chinos? El cielo, nada más. Así que no ya están llegando a la luna. No nos extrañemos con, 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 con Xi Jinping y China actual. Pues. Van a llegar a la luna. Así ya porque Dios. la historia es nuestra. ¿no? Y la hacen los pueblos. Nos vemos la próxima semana y le traigo otra buena historia. Nos, de nos despedimos gracias a la esquina del cerro. En, en este momento, momento la garrilla es 375. Eh, nosotros vamos a volver el próximo lunes a las 18 horas también en este mismo espacio, en este mismo rincón, a través de www.radioy.cl y canal 194 de Zapping, de, la, de la red Zapping. Eh, ¿Qué más George? ¿Algo Nada, más que decir? nuestro amigo Miguel no, se ríe, nos manda muchos cariños y dice que pregunta si te tomaste el mercurio y los termómetros. No, no me lo tomamos. <laughs> <laughs> nos vemos la próxima semana gracias, gracias. Nos vamos, va, acuérdense, a través de YouTube y Spotify vamos a estar toda la semana. Que estén todos muy bien, hasta luego.